Bueno, lo que yo voy a hacer ahora en esta hora y media que tenemos por delante, escasa, es abriros un poco las puertas de lo que es el tercer plan, cómo surge el tercer plan, qué implica el tercer plan, qué es el tercer plan y qué no es. Por ejemplo, en el tercer plan se utilizan mucho vídeos y muchos profesores que esconden en esos vídeos MOOCs. No tiene que ver nada un vídeo para hacer el plan con un vídeo. O creen que el flip learning es blended learning. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A ver, esta frase, estas horas de la mañana, que la tenemos. Todo lo que es flip es blended, pero todo lo que es blended no es flip. ¿Vale? ¿Qué es blended learning? Aprendizaje mixto, ¿no? Los alumnos trabajan en entornos virtuales, en una plataforma, los alumnos trabajan en entornos presenciales, pero no hay conexión. Habitualmente no hay conexión. O sea, aprenden unas cosas, aprenden en sentido amplio por un lado y aprenden otras por otro lado. En el flip, necesariamente tiene que haber una conexión. Ya veremos luego cómo lo que perseguimos con el flip learning es que los alumnos trabajen en determinadas habilidades que hacemos de orden inferior. Siguiendo un poquito a la hora. ¿De ahí manera? Pues siguiendo un poco lo que es la taxonomía de Lucas, seguro que tomamos un estudio. Sí. Pues está ahí, con la taxonomía de Lucas y todo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña demo. Vais a abrir vuestros teléfonos y a ver si se ve bien. ¿Se ve? Pues si no se ve, os ponéis cuadro. ¿Veis que pone menti.com? Vais a entrar a menti.com. Podéis utilizar la profe y si no utilizáis esto, que no vais a verlo mucho, ¿vale? Menti.com y ponéis este código que aparece que es 833070. Aquí lo tuite, menti.com 833070. ¿Tú lo has memorizado? Vale, porque la gente lo va a preguntar ahora y así ya lo quito de aquí, ¿vale? Y os voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Bueno, ya os he lanzado una pregunta en la que la semana pasada, 187 colegas vuestros respondieron a la siguiente pregunta. ¿A qué creéis que dedican los docentes el tiempo en el aula? Y hay cuatro opciones, ¿vale? Entonces, no quiero que me digáis lo que vosotros hacéis, porque vosotros sois una muestra contaminada de profesores. Estáis contaminados porque estáis aquí escuchando sobre flip learning en pleno mes de julio, es que no sois profesores muy normales, en el buen sentido. Entonces, quiero que digáis, ¿a qué creéis que se dedica el tiempo en el aula habitualmente? Y como os digo, ya veo que hay gente que se está conectando, hay 190 ahora. Entonces, hay cuatro opciones. Una que es, el que no quiere hacerlo por teléfono, lo puede hacer por cabeza, que es explicar contenido nuevo, práctica con contenido visto, atender las necesidades personales y trabajo cognitivo de orden superior. Y ya estáis votando, ¿eh? Ahora mismo hay 191. El código lo tienes que haber memorizado tú. ¿No lo has memorizado? 833070, 833070, ¿vale? Ya estáis 200 ahora mismo conectados. 833070. Ya habéis respondido unos 15. Entonces, repito las cuatro opciones, fijaros. Podían ser más, ¿eh? Uno, explicar contenido nuevo. El profesor llega y hoy os voy a hablar de la mitocondria. Os voy a hablar del tercer condicional en inglés. Os voy a hablar de la guerra civil. Práctica contenido visto. Hay muchos tipos de práctica. Pues una práctica, pues vamos al laboratorio o vamos a imaginar que hubiese corrido si en la guerra civil gana el otro bando. Vamos a hacer una práctica, una simulación. Atender las necesidades personales. De esto habría mucho que hablar. ¿Qué son las necesidades personales? ¿Cuántas son las necesidades personales? ¿Cuánta diversidad en el aula? Y luego, trabajo cognitivo de orden superior, en el que luego vamos a trabajar un poquito. Bueno, ya habéis votado ya unos 30, ¿eh? Y os voy a mostrar los resultados. Esos 30 que habéis votado se han unido a los que yo les... ¿Perdón? Sí. Porque si pones 4, vas a poner las 4. Bueno, fijaros los resultados, ¿va? Mirad. ¿Parece? Es decir, el 63% de los profesores españoles de primaria y secundaria a los que se les pregunta a qué dedica el tiempo el profesor en el aula, sean ellos u otros, dicen que mayoritariamente lo dedicamos a explicar cosas. ¿Qué os parece? ¿Que no qué? ¿Que no es verdad? ¿O que no tiene que ser? ¿Que es verdad? Vale. Bueno, pues... ¿esto creéis que es una muestra válida?
Bueno, estadísticamente no creo que lo sea, ¿no? Pero luego vais a ver los resultados de un estudio de un investigador americano que se llama Robert Marzano, que os invito a que lo leáis porque este es un auténtico gurú de la pedagogía del siglo XXI, luego os enseñó una foto de él, en el que ha preguntado lo mismo en 2 millones de escuelas. A ver qué dijeron. 2 millones de escuelas americanas y les pregunta exactamente lo mismo. Esta misma pregunta que yo os he hecho. Y también os voy a mostrar los resultados de una encuesta que yo he hecho por Twitter hace unas semanas, unos meses, en el que preguntaba lo mismo y contestaron 1000. O sea que vamos a contrastar 2 millones de americanos, profesores americanos, mejor dicho, 2 millones de escuelas americanas, con 1000 profesores de todo el mundo, se supone que habla hispana, con 245 ahora mismo, ¿vale? Pero lo vamos a ver un poquito más tarde, pero fijaros, ¿eh? El tiempo en el aula se nos va explicando cosas. Se nos va explicando cosas. Y luego un 20 algo, casi un 30, practicando. Atendiendo las necesidades de los alumnos, nada. Y trabajo cognitivo de orden superior, nada. Y tú cuando a un profesor le dices, bueno, ¿y por qué no podéis aplicar el conocimiento? Eso pasa mucho en la universidad, ¿no? Es que no puedo, porque como estoy explicando, ¿vale? Como estoy impartiendo, no tengo tiempo para practicar. Bueno, pues voy a hacer otra pregunta ahora, ¿vale? Ahí tienes que escribir 3 palabras. Sí, no, seguís ahí, porque ahora se automatiza el envío. Me tenéis que responder las 3 palabras, tenéis que escribirlas, o 2, o 1, las que queráis, que se os viene a la cabeza cuando hablamos de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, ¿qué se os viene a la cabeza? Pues ya está. Ya está. A ver si la llega. ¿Os va llegando? Vale. Pues 3 palabras, 2, 1, la que queráis. Bueno, yo veo que estáis votando. Ahora tengo 330 respuestas registradas, ¿vale? Y la forma en la que se va a representar el conocimiento colectivo que aquí existe es en forma de tag cloud. ¿Quién sabe lo que es un tag cloud? Una nube de palabras. ¿Y eso qué es? Eso es la síntesis del conocimiento, de la percepción, de la opinión de alguien sobre algo. En este caso, que se os viene a la cabeza cuando hablamos de evaluación. Esto es muy interesante, ¿eh?, para hacerlo con los alumnos. Yo lo hago en la universidad, lo hago con grupos de 100, y siempre que empiezo un tema, pues puedo hacer algo de esto. A ver, ¿qué se os viene a la cabeza cuando hablamos del locus de control de Rotter? Y entonces ellos escriben, igual lo que aparece ahí es nada, ¿no?, porque no saben nada. Entonces, van a aparecer ahora aquí, va a aparecer una nube de palabras, que además sería muy chulo verlo ahí en tiempo real, pero bueno, en la que se va viendo qué es lo que se va haciendo, ¿no? ¿Y sabéis cuál es la palabra que aparece por encima de todas? Qué bueno, examen. 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 Entonces, hombre, jugando un poco con palabras, podríamos decir que después de las evaluaciones que hemos hecho, de las 2 preguntas, podríamos decir que en general los profesores piensan que lo que tienen que hacer en clase es explicar y luego hacer un examen. ¿Sí, no? Entonces, ¿tú qué haces el lunes? Explico. Y el miércoles, explico. Y el viernes, examen. Y el lunes, explico. Pero bueno, habrá pasado algo. El viernes habrán aprobado todos y se lo saben todo. No, toca explicar. No toca aplicar, toca explicar otro tema, porque tengo que impartir el programa. Y esa es un poco la dinámica en la que nos estamos moviendo, ¿no? Y en la universidad no os quiero ni contar, ¿vale? Bueno, pues ahora os voy a enseñar los resultados de Marzano. A ver qué os parecen. ¿Qué creéis? ¿Que van a ser iguales, distintos? Bueno, primero os enseño a Marzano, que es este señor tan majo que hay aquí. Lo de majo es que soy navarro. A propósito, estamos en San Fermín y yo estoy aquí, que lo sepáis. Marzano, ahí está, ¿eh? Bueno, si sois de inglés, yo os invitaría a que leyeseis a Marzano, porque no habla de teorías, habla de cómo motivar al alumno, de cómo gestionar grupos colaborativos, por qué hacer aprendizajes exactivos, etc. Bueno, pues ahora van los resultados, ¿vale? Azul. 2 millones de escuelas americanas. ¿Os suenan los resultados? Clavados a los vuestros. Clavados. Ahí, las franjas, ¿lo ves?
Primero, explicar contenido nuevo. Segundo, práctica con contenido ya visto. Tercero, atender las necesidades de los alumnos. Y cuarto, trabajo cognitivo de orden superior. Vamos a ver resultados de Twitter. 1,000 profesores por Twitter. Igual. ¿Ya? Pues yo aquí en lo que estoy dando es una radiografía de la realidad, ¿vale? Triste. ¿Eh? Y en la universidad no quiero ir a contar. La universidad es copiar esa diapositiva. Fijaros, ¿eh? Trabajo cognitivo es copiar una diapositiva. Intentar memorizarla. Bueno, pues esto es lo que hay. Para mí, la escuela del siglo XXI, el instituto del siglo XXI, tendría que haber un pequeño cambio. Si os fijáis, esta es la radiografía. Y yo creo que en la medida de lo posible, y por eso creo que el Flip Classroom es una de las ayudas, se invierten dos de esos elementos. Dejamos de explicar contenido nuevo en clase y lo que hacemos es atender más a las necesidades de los alumnos, porque dejamos de atender contenido nuevo, de explicar contenido nuevo, ¿no? Voy a hablar de mi hijo. Mi hijo acaba ahora primero de bachillerato con muy buenas notas, porque ha salido su madre. Y yo desde pequeño le pregunto que, a ver, ¿cuánto aprovecha el cole? Le pregunto lo mismo, ¿y tú, el cole qué tal? Y desde pequeñico me decía, pues hoy bien, voy mal, hoy... Y ahora ya, con 17 años, me saca medio metro, me dice, hoy he aprovechado un 17,46, para que te quedes a gusto. Y le digo, pero ¿por qué? Me dice, pues mira, primero ha llegado el de física y es que no nos enteramos de nada. Porque como es un profe que solo viene a bachillerato a darnos clase y no sabe lo que sabemos, estamos todos así alucinando, mirándole, no, desconectamos a los 10 minutos. O a los 5. Y luego, luego viene el de matemáticas. Y este es al revés. Es nuevo y como no sabe lo que sabemos, está dándolo de cuarto de la ESO. Y todos desconectamos directamente también. Y luego, pues luego viene el dibujo técnico. Y el dibujo técnico ya sabemos que saca todo el material de una página que se llama tuprofededibujotecnico.com, que lo podéis buscar en YouTube, que es maravillosa, donde está todo el dibujo técnico de ese bachillerato con cientos de miles de visitas. Y entonces desconectamos, porque luego en casa ya me lo miraré yo. Y lo paro, lo rebobino, son vídeos muy buenos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. En Estados Unidos ya hay una asociación que podéis buscar en internet que se llama INACOL, cuya presidenta es Susan Patrick, que la hemos traído a España varias veces, que propone que los alumnos solo vayan 2/3 de la jornada a los institutos. A hacer cosas que realmente les merezcan la pena y no estar 1/3 de la jornada ahí, pues eso, viendo pasar las abutardas, porque esto o ya me lo sé o es imposible que me lo sepa o me lo voy a ver en un vídeo luego más tarde. Fijaros, os voy a poner una imagen que a mí me gusta mucho de una niña de primero de primaria. ¿Quiénes sois profesores de primero de primaria por aquí? Bueno, primero. Yo he sido profesor de primero de primaria, ¿eh? Y de EGB. ¿Hay alguien que haya sido profesor de EGB aquí? Aquí estamos los más viejos retratados. Profesor, ¿eh? No alumno. Mira, esto no se ve, pero bueno, lo voy a contar yo. Es un problema de matemáticas, de un cuaderno de estos. No sé si lo habrán hecho en clase o lo habrá hecho fuera. Entonces, el caso es que le pregunta, le dice, el enunciado dice, lee y resuelve, ¿vale? Y le dice, en la caja había 10 caracoles. Y aparece una caja con caracoles. Ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Y entonces viene ahí unas cajitas para que ponga la solución y la resolución. Esto es buenísimo. Porque aquí la profesora, si es una buena profesora, como los que estáis aquí, habrá encontrado objetivos de aprendizaje explícitos. Y fijaros lo que la niña dice. La niña pone 10 menos 2 igual a 8, pero sabes que luego hay una cajita abajo donde tiene que poner la solución, no la resolución. Y pone, ¿lo podéis leer? Poner un tapón encima. Poner un tapón encima es la solución. Yo quiero niños de estos. Yo quiero niños de estos que me resuelven y solucionan. Porque hay un problema grave que es el escape de caracoles. Que para alguien de 6 años es muy interesante. Entonces, claro, y te dice, no, yo soy capaz de darte la resolución, pero la solución. Y esto nos hace mucha gracia, pero la verdad es que tendríamos que pensar si el sistema educativo está matando el talento de estos niños cuando son pequeños, véase Pau, o lo que está haciendo es enriquecerlo. Pues yo creo que lo tenemos todos en mente, ¿no? Es decir, ¿esta niña creéis que dentro de 2 años, si el segundo de bachillerato existe, estará... ¿Cómo estará? Bueno, pues esto a mí es un tema que me preocupa mucho. Y por eso me he embarcado en toda esta historia del Flip Classroom. Mira, el Flip Classroom
es un modelo pedagógico, no es una metodología didáctica como mucha gente piensa. Y luego veréis por qué, cómo lo voy a conectar, ¿no? Es un modelo pedagógico que surge hace 12 años, 13 años, de la mano, de dos profesores de un instituto en Colorado que se llama Woodland Park y que se llaman John Berman y Aaron Sams, a los cuales hemos traído a España pues varias veces ya, ¿no? Son dos profesores de instituto, quizá con las mismas preocupaciones de la niña de los caracoles, y vuestra dice, hay que hacer algo diferente para conseguir que los alumnos trabajen y evidencien su aprendizaje de una forma diferente. Y entonces empezaron a grabar vídeos sobre sus clases, eran profesores de ciencias, matemáticas, etcétera, y al final vieron que aquello funcionaba y le dieron nombre al flip, ¿eh? Los que seáis de inglés ya sabéis que flip significa al revés, por eso otra denominación de flip learning es aprendizaje al revés, aprendizaje inverso. En Centroamérica, Sudamérica, el aprendizaje volteado, ¿eh? Bueno, ahí tiene muchas denominaciones. Realmente ellos tampoco, clase al revés o clase inversa, tampoco le dieron, un paradigma, o no justificaron un paradigma metodológico detrás, sino que había gente que lo había hecho como Eric Mazur. Eric Mazur, luego os hablaré un poquito de él, es el padre de lo que se llama el peer instruction, aprendizaje entre iguales, ¿eh? Entonces de ahí viene un poco todo, ¿vale?